Muy buenas, gente. Segundo ranking, que es en la isla aquí de los Moogies, por si queréis sockets también para vosotros. Pues mira, perfecto. Seguramente el resto de gente suele ser lo más cómodo. El resto de gente que venga aquí pues irá con equipos Free Spirit, que suelen ser los más chetados. Así que bueno, voy a alternar, ya adelantándome a eso quizá, y voy a ir con un equipo Striker. No es que tenga los mejores boosters del universo, pero tiene a McVice, que McVice va a dar mucho juego. Estaría muy bien, incluso en vez de Kanjuro, traer a Neko Coliseo. Nos va a dar Full Orbe si alguno tiene inmunidad contra el Delay. Sí, ¿no? Inmunidad o algo así. Pero aquí no tienen, así que bueno, por eso he traído Kanjuro, simplemente para asegurarme de que nos dé orbes. Pero sí que vamos a ver que hay mucho personaje Dex y por lo tanto vendría fenomenal un personaje STR, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si queréis sustituir cualquiera de estos personajes, pues podéis hacerlo, porque ya digo que esto es un ejemplo free to play. No es nada complicado, no sé si lo he dicho ya, pero hay que hacer más de 3 millones en el mismo turno. Un poco raro, ¿no? Porque acabamos de hacer, bueno, este lo estoy grabando justo después del de Frankie. Acabo de hacer un vídeo de Frankie que es 800.000 en un turno y de repente pasamos a 3 millones. No entiendo muy bien la lógica de Bandai o si estos rankings tenían que haber salido al principio del juego, cuando empezaron a salir rankings o lo que sea. Pero, no sé, bueno, nos regalan aquí 4 gemas en total, creo, entre los dos rankings, pues adelante, ¿no? Antes nos han dado un tomo de Despair, ahora será uno de cadenas, así que fenomenal. De mientras vamos estaleando un poquito aquí a tope de power con los mobs estos, asegurándonos a ser posible que no tengamos ningún orbe tándem. Vale, bueno, podría pegar también con Kanjuro, ahora que me doy cuenta, porque sí que hay enemigos STR en la fase en la que quiero dar el fuegote, pero bueno. A ver, tú te mueres y veamos qué nos sale aquí. Bueno, podría reventarle también con Ekomamushi, pero puedo guardármelo también para la última stage. Así que aquí se podría hacer el burst. Hay 6 enemigos. Si traéis otros colores diferentes, porque vemos que hay aquí 2 personajes Dex. No tengo ningún STR. 2 personajes PSI. Solo tengo un INT. Se puede mover el equipo seguramente. Evidentemente vendría mejor, por ejemplo, para Striker, en vez de Kaku, traer a Qin Yao. Qin Yao nos va a dar orbes. Es INT, podríamos hacer muchísimo más daño. Uy, el Great. Uy, el Miss. Qué buena. 4 millones. Había que hacer 3. He hecho un Great y un Miss. Así que vosotros veréis. Si no la liáis, podéis hacer muchísimo más daño. Ha sido un fail bastante interesante, ¿eh? ¿Lo mato? No. Pero también hubiera estado bien cargarnos a... Uy, el Miss. Madre mía, los misplays. Y nada, simplemente eso. Bastante sencillito, la verdad. También se podrá hacer mejor con algún equipo Free Spirit, seguro. Podemos llevar más STRs, como queráis, ¿vale? Yo lo hago así. Así que nada, espero que os haya molado, que os sirva de ayuda. Si no os lo habíais podido pasar, no sé si os había ocurrido un team o lo que sea. Y nada, lo dicho. Un saludo, chavales, y vemos aquí las recompensas, to guapas. Ahí, y dame las otras gemitas, que son lo que importan. Ahí está. Así que lo dicho. Un saludo, chavales.